es imprescindible hacerlo porque el Banco Central está muy cerca de tener reservas netas negativas. Lo tengo en línea al jefe de research de la consultora de Colatina, a Santiago Manoukian. Santiago, José Calero, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. No, gracias por atendernos. La intención en primer lugar, el tema del día, por supuesto, es el anuncio de un dólar a 300 pesos para que la agroindustria liquide todo lo posible. La denuncia que hizo Massa de que hay un sector que debería haber liquidado unos 4.000 millones de dólares y no lo hizo en tiempo y forma, bueno, le da 30 días y si no, dice, le van a suspender la quit para operar. Era una medida esperada, lo hace otra vez, Massa busca anticipar exportaciones. ¿Qué éxito le ves a la medida? Correcto, era anticipada porque pongámosla en contexto primero. Estamos viviendo una de las peores sequías de la historia argentina. El primer trimestre sufrimos, en primer lugar, el impacto de la sequía en el trigo, que suele ser el grano que te permite a vos hacer un puente de divisas hasta la próxima cosecha gruesa, que comienza en abril y mayo, que es la soja y el maíz. Pero además este año se había demorado mucho esa siembra por las inclemencias climáticas. Entonces, en la primera parte del año tuvimos una liquidación del agro que estuvo en mínimos históricos, cayó 65% el primer trimestre, fundamentalmente por lo que decía, por el trigo, pero también porque al sector le generaste un incentivo a esperar hasta la próxima edición del dólar soja, como efectivamente está ocurriendo ahora, para liquidar, y además porque se anticipó en diciembre con el dólar soja 2.0 ventas de soja que se iban a hacer en la primera parte del año. Entonces, el contexto es una sequía que este año le va a quitar al gobierno cerca de 20.000 millones de dólares en exportaciones, que para que tengan una magnitud son cerca de 4 meses de importaciones, pero además el financiamiento neto con el FMI este año va a ser cercano a los 5.000 millones de dólares. Es decir, entre lo que el FMI nos gira a nosotros y lo que le vamos a pagar, hay 5.000 millones de diferencia a favor del FMI que va a haber que pagarlo. Entonces hay 5 meses de importaciones que de alguna manera no lo vas a tener. Entonces, en un contexto de aguda sequía que va a tener impactos múltiples, pero principalmente en la generación de divisas, el gobierno lo que intenta hacer con esto es llevar un poco de calma al corto plazo. Como decía José, no es el objetivo del incentivo generar nuevos dólares, sino anticipar la liquidación de dólares que se iban a generar hacia adelante. Entonces, esta demora que hubo tiene que ver con los propios incentivos que genera el sistema económico. Acá me parece que no sirve hablar de buenos o malos, sino que hay una economía que lleva al sector a tener incentivos a esperar una nueva edición del programa, como efectivamente terminó ocurriendo. Y entonces lo que ocurre es que es un programa que es inconsistente intertemporalmente, porque te va a beneficiar en el corto plazo. Es cierto, las reservas van a crecer en el corto plazo por la liquidación, va a traer alivio, pero a costa de reducir la liquidación en el mediano plazo y alterar de vuelta los incentivos. El sector, cuando termine este dólar soja y el dólar agro, va a estar esperando una nueva edición del esquema y que va a caer fuerte la liquidación. Bueno, en el gobierno dicen que con esta medida cumplen el gran objetivo, que es llegar a octubre sin una devaluación general. Hace devaluaciones por partes. Y este anticipo de liquidaciones, indudablemente al próximo gobierno le va a meter una presión enorme, ¿no? Bueno, son medidas de corto plazo, porque el horizonte de planificación de este gobierno es de acá a las elecciones. Las primarias son dentro de 4 meses aproximadamente. Entonces son mecanismos que intentan evitar a todas costas el mal mayor, que es el que mencionaba recién, un salto discreto del tipo de cambio oficial. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando te quedas sin reservas. ¿Cuántas reservas actualmente tenemos? Bueno, las netas que mira el FMI hoy están en menos 500 millones. Es decir, hay pasivos en dólares mayores a los activos en dólares que hay en el Banco Central. Entonces, bueno, es un nivel muy crítico. Y entonces las expectativas de que haya una devaluación en el corto plazo han venido creciendo. Entonces lo que el gobierno intenta es evitar a toda costa eso, porque lo dejaría fuera directamente de cualquier pretensión de poder reelegirse en el poder en las próximas elecciones. Eso, obviamente, hacia adelante, como yo decía, cuando termine estos esquemas, te va a impactar claramente, porque te va a empezar a hacer perder reservas. Pero de vuelta, acá el objetivo es, como no se resuelve el problema de fondo, pues el problema de fondo acá es que tenés un tipo de cambio que tiene cierto atraso, eso genera un exceso de demanda de divisas en el mercado cambiario. Como no lo vas a corregir por precio, es decir, no vas a convalidar una devaluación fuerte,
lo vas a intentar controlar de otras maneras. ¿De qué manera? Bueno, frenando importaciones, haciendo estos tipos de cambio ad hoc, estos desdoblamientos que no son formales, sino que intentan, mediante algunas medidas puntuales, crear incentivos para liquidar o desincentivos, como lo hemos visto para el dólar vinculado a servicios como turismo, como servicios culturales, pero claramente con impactos que tienen que ver con, de vuelta, no solo anticipar algo que se iba a vender más adelante, sino también porque tiene un impacto monetario importante. Porque el Banco Central va a tener que estar inyectando pesos para comprar esos dólares más caros a 300, recordemos que el tipo de cambio oficial hoy en día está en 210 pesos. Y además, lo que claramente muestra esto es que la estrategia cambiaria que tiene el gobierno, que es el crawling peg del tipo de cambio oficial, bueno, se ve muy alterada, y el tipo de cambio oficial en el comercio exterior pierde cada vez más relevancia. Bueno, indudablemente la presión sobre el mercado de cambios es cada vez mayor. El gobierno está hablando de hacer devaluaciones mensuales que ya las empezó a aplicar, que rondan el 6% mensual. Por otra parte, se conoció hoy que el costo de vida en la ciudad de Buenos Aires ya dio por encima del 7%. Esto estaría preanunciando que en marzo el IPC a nivel nacional estaría por encima de lo que arrojó febrero. Sí, eso creo que es muy probable. Nuestra medición del IPC GBA y Colatina nos dio un 7,4% en marzo, y cuando ves el resto de las estimaciones privadas, dan números en la zona del 7%, lo cual marca una confirmación de la aceleración inflacionaria que tuvimos en el primer bimestre del año. Recordemos que marzo suele ser un mes, esto ya lo anticipábamos, complejo en términos inflacionarios, porque tenés el impacto de educación por el inicio de clases e indumentaria por el cambio de temporada, que suele hacer que marzo sea un mes con inflación alta. Para abril estamos esperando una moderación el índice, pero muy difícilmente la inflación pueda perforar el 6% mensual de acá a lo que resta del año, en el marco de una inercia inflacionaria que se muestra muy difícil de desactivar en el corto plazo sin apelar a un plan de estabilización que sea creíble para el mercado, que sea técnicamente robusto y que de alguna manera que comience corrigiendo precios relativos, y es algo que este gobierno no creemos que vaya a hacer. Entonces, la inflación para este año la estamos previendo por encima del 100%, es decir, un poco más elevada que la del año pasado, y eso claramente para las aspiraciones electorales del gobierno y para la credibilidad del ministro de Economía, que esperaba para abril un registro comenzando con un 3 adelante, bueno, por supuesto que juega muy en contra, pero no solo por el capital político. ¿Qué ocurre? Cuando la inflación se acelera, eso te genera una presión sobre el tipo de cambio oficial para que se acelere y no sigas perdiendo competitividad, y cuando se acelera el tipo de cambio oficial, eso te retroalimenta la dinámica de los precios, y por otro lado, te generan presiones para aumentar la tasa de interés. Recordemos que el Banco Central, el gobierno, tiene un compromiso con el FMI para que las tasas de interés sean positivas en términos reales, es decir, que le ganen a la inflación. Bueno, eso en febrero y marzo quedaron negativas, en febrero y marzo, y probablemente el Banco Central tenga que volver a subir las tasas de interés, y eso le agrega, digamos, otra inestabilidad al escenario. Una tasa que ya está en el 78% anual en el caso de los plazos fijos. La última, Santiago, el Banco Mundial ya dijo que la Argentina no va a crecer este año. Hoy se conocieron datos de industria y construcción de parte del INDEC, que están marcando no solo ya la desaceleración, sino una baja en alguna de las mediciones. ¿Podemos ir hacia un escenario donde no solo no crezcamos, sino que terminemos abajo del 2022? Sí, nosotros estamos previendo para este año un escenario de lo que llamamos estanflación, es decir, recesión económica y una inflación persistiendo en niveles muy elevados, como yo comentaba recién. Tengan en cuenta que el propio impacto directo de la caída en la cosecha de soja y maíz te resta por lo menos 2 puntos del PBI. Y además ya comenzás con un arrastre estadístico negativo para este año que dejó la caída de los últimos meses del año pasado. Los 4 meses consecutivos de caída en la actividad, en 2022, hacia diciembre. Enero mostró un leve rebote y febrero probablemente muestra una nueva caída. Y te diría que lo peor lo vamos a ver en el segundo trimestre, porque el segundo trimestre es cuando pega en mayor medida el impacto de la sequía sobre la actividad agrícola, pero además no solo sobre la actividad agrícola, sino sobre los sectores que están asociados, industria alimenticia, por ejemplo, transporte, pero además porque al ser el principal sector que te provee de divisas en toda la economía, le va a restar capacidad al gobierno para
seguir con el nivel de importaciones que venía manteniendo. Y eso claramente va a afectar a sectores como la industria, como el comercio, y le resta expansión potencial a la economía. Esto quiere decir, si te reduce fuertemente, como yo comentaba antes, la oferta de dólares este año, bueno, tiene que reducir necesariamente el tamaño de la economía, y eso es una recesión que de alguna manera la va a inducir el gobierno. Así que el gobierno no va a tener forma de poder compensar, por más que implemente este tipo de medidas, ese bajón abrupto que estamos viendo para este año, cerca de 20.000 millones de dólares de la sequía, y por lo tanto hace muy probable que este año tengamos una recesión, que veremos qué incidencia va a tener, pero que claramente por estas dinámicas que estoy comentando, por unos salarios que le va a costar mucho ajustarse a una inflación que se aceleró en la primera parte del año, y también porque la política económica del gobierno va a tener que ser contractiva, no hay herramientas fiscales y monetarias para aplicar típicas medidas preelectorales como congelar las tarifas de servicios públicos, como mantener las tasas de interés reales negativas, o para aumentar fuerte el gasto público para alentar la actividad económica. Esas cartas no van a poder jugarse, entonces lo más probable es que tengamos una recesión este año. Veremos que, y probablemente sea fuerte, esperemos que no demasiado, pero bueno, realmente otro frente preocupante. Santiago, gracias. Un placer, hasta la próxima. Ahí estaba el economista Santiago Manoukian, jefe de research de la consultora Ecolatina.